Usual, hago la presentación protocolaria, hago yo la lectura y te cedo la palabra. ¿okay? Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, me da mucho gusto estar un año después acá eh, en este acto que está convocado para que rinda mi primer informe de labores al frente del Instituto para el periodo... 2017-2021. Eh, contamos con la presencia en este acto para testificarlo y dar respuesta a lo que yo informaré en un momento más del doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de humanidades de la universidad. Eh, dejo entonces mi papel de... Maestro de ceremonias, y procedo a hacer mi papel de ponente y posteriormente tomaré mi papel de moderador. <laughs> bueno, doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, comunidad académica del Instituto de Investigaciones Sociales que me acompaña y la que no me acompaña me está viendo o que sabe que esto está ocurriendo. Trabajadores de base, directores y directoras de centros, programas, escuelas, facultades e institutos que nos acompañan. Invitados especiales. Estimados y estimadas, todos y todas. Hace un año tomé posesión como director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Lo hice en un contexto inusual en el que era necesario no solo proponer un programa de trabajo que concitara interés y convenciera a la comunidad académica de nuestras posibilidades hacia el futuro, Sino que plantear una estrategia que priorizara nuestro trabajo académico, reforzara nuestras capacidades institucionales y acentuara nuestro sentido de pertenencia al instituto. Los retos que he enfrentado desde que asumí la dirección, derivados de ese contexto, no son menores. Reflejan las preocupaciones de un momento del instituto que era necesario considerar, preocupaciones de nuestra comunidad, es cierto, pero compartidas en distintos niveles en nuestra universidad. Vistos de otro modo, plantean desafíos que sin duda serán determinantes para el avance de esta entidad académica en los próximos años. Permítame comenzar este informe reseñándolos brevemente, tal como los percibí o como me los comunicaron durante el proceso de designación del año pasado, junto con mi propia valoración de cómo los he atendido en este lapso. El primero de esos desafíos planteaba mantener un diálogo permanente con todos los sectores y la comunidad académica en general para que quienes hubieran sentido afectada la confianza entre pares o en las relaciones colectivas, percibieran un cambio de ambiente y las condiciones para la realización de su trabajo cotidiano. Al respecto, los primeros meses los dediqué a sostener reuniones con las y los investigadores, técnicos académicos, así como con los trabajadores de base. La línea directriz que me propuse ha sido clara, apertura al diálogo, siempre de forma respetuosa y coordinada, sin tabúes o prejuicios teniendo como objetivo principal el bien del instituto. Las presentaciones públicas que he sostenido ante la comunidad académica y que pienso establecer como una rutina en mi gestión han ayudado a ese propósito. El segundo indicaba la necesidad de cuidar la estabilidad del instituto, en particular la observación rigurosa de la reglamentación universitaria en todos sus ámbitos. El punto más delicado remite a las auditorías que en el último par de años se practicaron al instituto. La segunda, que concluyó en 2018, demandó mi atención durante los primeros ocho meses en tanto fue preciso acompañar el trabajo de los auditores y darle seguimiento a sus observaciones. Como resultado de este proceso, se atendieron dos observaciones y entre tres hubo avances. A partir de los resultados de ambas auditorías, así como de un diagnóstico puntual realizado por la Secretaría Administrativa de la situación del área, empezamos a implantar cambios en la manera de gestionar los proyectos por ingresos extraordinarios que se verán reflejados en un reglamento interno, al cual me referiré más adelante. Los cambios son indispensables porque es imperativo corregir procedimientos y prácticas extendidas, sin que ello implique desincentivar el interés legítimo de los colegas por coordinar proyectos de este tipo. Es mi propósito trabajar para que en las próximas auditorías que se practiquen al Instituto obtenga resultados satisfactorios. El tercer desafío está relacionado con el proceso de contratación de las o los nuevos investigadores. Y en el plazo original que establecí en mi programa de trabajo, dos años y medio era el límite, muy largo según opiniones compartidas. De ahí la necesidad de que la Comisión para la Agenda de Investigación, por sus siglas CAI, que propuse para este efecto, fuera operativa, con objetivos definidos y límites temporales y temáticos. Como escucharán en las siguientes líneas, la CAI, esa comisión, nace con la idea firme de que su trabajo serio y riguroso se realice en un lapso no mayor a ocho meses. De alcanzarse esta meta, el proceso de contratación podrá realizarse durante 2019 y concluir antes del límite planteado. El último desafío lo constituye la conformación de la Comisión de Ética del Instituto, según lo establece el Código de Ética de la UNAM. Aquí cabe decir que con el Consejo Interno hemos dado pasos para establecer en breve este órgano colegiado. A ello me referiré a detalle en el tercer apartado. Enfrentar estos desafíos, así como las actividades que se resumen en este informe, han sido resultado del impulso de la dirección, pero también sin duda de la labor de un equipo de trabajo de mi confianza que conformé durante los primeros seis meses de la administración. Les agradezco a quienes lo integran el compromiso y dedicación que han mostrado en las distintas tareas que tienen encomendadas. Asimismo, reconozco ampliamente a quienes les antecedieron por proporcionarme el apoyo inicial para dar comienzo a mi función como director. Primero, el plan. Tal como lo establece el artículo octavo del Reglamento de Planeación de nuestra Universidad, presenté en tiempo y forma el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2017-2021. El plan está alineado con programas estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del rector Enrique Grae-Bigers. El plan es resultado de la revisión detallada del programa de trabajo que a la vez presenté ante la Junta de Gobierno en agosto de 2017 a partir de la evaluación del estado en que encontré el instituto, así como de las observaciones, comentarios y críticas que recibí por parte de la comunidad académica. La presentación pública que hice de las líneas generales del plan el 2 de febrero de este año fue de particular importancia para enriquecer su contenido. Con base en la detección de problemas y necesidades, el plan establece prioridades. Está dividido en cinco programas, 15 proyectos, 52 acciones, metas finales, metas por año e indicadores. Son dos los objetivos que quedaron establecidos ahí y que guiarán mi gestión. A raíz de la evaluación realizada a los distintos ámbitos de acción del Instituto y de las reuniones trimestrales que he sostenido con mi equipo de trabajo, hemos establecido otra serie de proyectos que serán complementarios a los establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional. 1. La investigación y la vida colegiada. El Instituto trabaja con intensidad en su primer, principal actividad, la investigación, no solo cultivando líneas particulares, sino mediante el desarrollo de proyectos y publicaciones del más variado espectro temático. La investigación que realizamos tiene sus dinámicas propias, individuales y colectivas, marcadas por los tópicos de nuestro interés, las afinidades académicas que nos reúnen y las redes que construimos en torno a grupos de investigación. En ese marco, han cobrado fuerza los seminarios institucionales que año con año se registran o refrendan su registro ante Consejo Interno. Es ahí en donde se halla una de las vetas más importantes para la proyección futura de nuestra entidad académica. El instituto cuenta con siete áreas y 33 líneas de investigación, cuatro de ellas transversales. Es sede de cuatro seminarios universitarios de los 24 existentes del UNAM. Ya el coordinador me ha dicho que uno de esos seminarios. El de Educación Superior está pronto a convertirse en programa, así que dejaremos de tener uno, pero ganaremos un programa. Y este año se registrarán 24 seminarios institucionales. En 2017 teníamos 18. De ambos seminarios han derivado diversas actividades académicas que junto con las organizadas por otros colegas en lo individual y por la propia dirección suman 169 con una participación total de 6.678 asistentes y 69.810 visualizaciones. Adicionalmente, en la Casa de las Humanidades se llevaron a cabo 12 mesas redondas como parte del ciclo Temas actuales de la sociedad mexicana en conjunto con la Coordinación de Humanidades. Por otro lado, con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED, se produjo la serie de televisión Temas actuales de la sociedad mexicana, compuesta por 11 programas coordinados por investigadores del Instituto en los que participaron también académicos de otras instituciones. Además, se realizaron 12 cápsulas de la serie Los investigadores del ISUNAM Opinan, en las que se abordaron de manera ágil y sencilla temas de interés general, cuyo objetivo es dar a conocer el trabajo que realizamos. En el año que corresponde a este informe, se terminaron 31 proyectos de investigación y se tienen en proceso 207, de los cuales 64% son individuales y 36 colectivos. Estamos hablando de 2.6 proyectos por colega en promedio. En cuanto a proyectos con financiamiento, el Instituto cuenta con 12 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, a los que seguramente se sumarán varios más postulados en la convocatoria que cerró hace unas semanas. También con 2 del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME, y 7 financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIP. En el plan de desarrollo institucional propuse tres proyectos cuyo propósito es impulsar la discusión de los grandes problemas del país y reflexionar sobre el desarrollo del conocimiento que producimos. En primer lugar, avanzamos en promover el formato de los conversatorios que nos posibilitan dar una primera imagen a bote pronto de la coyuntura inmediata. Este año tuvimos cinco, dos organizados por la dirección y los otros tres por cuatro investigadoras. Los títulos de los conversatorios son reveladoras, reveladores de los temas del momento. El proceso electoral de este año era un tema de debate y reflexión que no podíamos eludir. En 2017, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, llevamos a cabo un par de mesas redondas intituladas Elecciones 2018, Contextos y Escenarios. Ya en este desarrollamos el ciclo Retos y Desafíos en las Elecciones de 2018, que tuvo cuatro sesiones. En dichas actividades participaron investigadores y profesores de ambas entidades académicas, así como de otras reconocidas instituciones. Estamos evaluando y de hecho programando ya darle continuidad con un nuevo ciclo que tenga como foco de atención las perspectivas del nuevo gobierno y las transformaciones de la realidad política ocurridas y por venir desde el primero de julio. Este año se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Colegas del instituto han tenido este movimiento como objeto de estudio y o por distintos motivos y circunstancias estuvieron cercanos a él. Esa era una razón más que suficiente para sumarnos a las iniciativas de la universidad para conmemorar este aniversario trágico y significativo por muchas razones. En esa línea, gracias a la cordial invitación de la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, organizamos en conjunto el ciclo de conferencias El historiador frente a la historia, de larga trayectoria en esa entidad académica, con el tema Los 60 más que una década, ciclo en memoria del 2 de octubre de 1968. Entre marzo y mayo, cinco investigadores del Instituto participamos en conferencias que contaron con una nutrida asistencia. Aunado al anterior, en colaboración con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, organizamos el ciclo denominado Las Ciencias Sociales ante el 68, que inició en mayo y lleva a la fecha cinco sesiones. Mañana se celebra la sexta y en la Casa de las Humanidades, hoy en la tarde hay alguna por si se quieren dar una vuelta. Este ciclo ha permitido integrar a la discusión y reflexión a nuestros colegas, pero también a académicos de otras instituciones y de manera relevante a participantes en el movimiento. Cabe señalar que como estímulo para participar y organizar eventos, el Consejo Interno aprobó en enero una bolsa especial de apoyo por 300 mil pesos. Debo anunciar que también tenemos en marcha una publicación con el Instituto de Investigaciones Históricas y el Archivo General de la Nación, de la cual daré más detalles cuando firmemos las bases de colaboración correspondientes. En este segundo año que comienza hoy desarrollaremos el primero de los tres foros a los que me comprometí en el plan. Aunque el propósito original era comenzar en este primer año, el 68 como prioridad ineludible se transformó por la vía de los hechos en un buen motivo para plantear un ejercicio de integración académica. En el mencionado plan propuse realizar discusiones disciplinarias vinculadas con las líneas y proyectos de investigación vigentes en el instituto, con la idea de tener un panorama más preciso de los campos del conocimiento e identificar nuestras fortalezas y debilidades. Tal como los veo, los foros serán una manera de darle respaldo y continuidad al trabajo de la CAI, cuyo resultado principal será un diagnóstico puntual de lo que hacemos y una orientación de hacia dónde nos podemos dirigir. Finalmente, es importante destacar que el instituto tiene un nuevo sitio web, el cual fue colgado la primera semana de junio. Como saben, este sitio inició en la administración anterior, lo retomé haciendo los ajustes pertinentes. Se trata de un ejemplo de trabajo en equipo, pasó por varias rondas de discusión y evaluación y, más importante aún, de colaboración interdepartamental. Al sitio ha quedado integrado el blog que me propuse crear llamado Resonancias. Aunque todavía no es el observatorio de la coyuntura que pienso desarrollar, con colaboraciones breves de LAS y los investigadores, seguimos trabajando en esta idea, pero el primer paso está dado con la instauración de este espacio virtual. 2. El futuro del Instituto y el relevo generacional. El Instituto cuenta con una planta académica de 116 académicas y académicos, 91 investigadores más una profesora y 24 técnicos, además de una colega comisionada por cátedra con en relación con el primer grupo de investigadores, 49 son mujeres y 43 son hombres. La mayoría se ubica en el rango de edad que va de los 60 a los 69 años, seguido de aquellos de más de 70 años. Es decir, el 71% de nuestra planta de investigadores es mayor a los 60 años. Por otro lado, de los mencionados, 7 ingresaron a través del subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera del UNAM, Sija en la administración anterior, 2013-2017, mientras que otros seis ingresamos en la gestión previa, 2005-2013, gracias a una política propia. Sin embargo, aún con estos 13 ingresos, el promedio de edad hoy día es de 62.5 años. De los investigadores, 85 tienen doctorado y 7 maestría. La mayoría se encuentra en la categoría más alta, titular C, seguida de la de titular B. Es decir, casi el 70% está en los niveles más altos de promoción académica. Además, contamos con seis investigadores eméritos. Respecto al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de 79 colegas beneficiarios de esa distinción y estímulo, la mayoría tiene el nivel 3, además de los cuatro colegas con categoría de eméritos. En lo relacionado con el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE, 51% tiene nivel C y 33 el nivel D. Esto es, en estos dos niveles se concentra el 84%. Nuestra planta académica ha resentido tres ausencias en este año. Luisa Parés retiró en el marco de su programa de retiro voluntario por jubilación del personal académico de carrera, Revol por SUS, a, a finales de 2017. Como una muestra de aprecio de parte de sus colegas y una gratitud institucional por su labor académica, le realizamos un sentido homenaje el pasado 14 de mayo, en donde se valoró su trayectoria académica y su compromiso social. Lamentamos su retiro porque implica perder una colega y amiga, pero nos congratulamos de su vitalidad y energía para emprender otros proyectos más allá de su vida en el Instituto. Enhorabuena y éxito a Luisa. François Perus, quien ha estado en cambio de descripción temporal en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), hará definitiva su permanencia allá a partir del 1 de septiembre. Gracias a la diligente intervención del director de este centro y al interés de la investigadora por permanecer en un espacio que considera de mayor afinidad a sus líneas de investigación, llegamos a un acuerdo benéfico para ambas entidades. Le deseo a François lo mejor de en esta mudanza de ascripción, que seguramente redituará en su trabajo personal y en el del centro. En este breve recuento me quiero referir a Teresita de Barbieri, quien falleció a principio de este año fue investigadora del instituto, pionera de los estudios de género, amiga de muchos y muchos académicos de este instituto y fuera de él, maestra de colegas y de del de, de instituto y de otras instituciones académicas y promotora decidida de ámbitos institucionales especializados en género. Para recordarla, el 13 de marzo celebramos un sentido homenaje con la presencia de su familia inaugurado por el Coordinador de Humanidades, en el que logramos articular la colaboración de las instituciones en las que dejó huella: nuestra universidad, el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Una ausencia más, aunque de otro orden, tendremos a partir de diciembre próximo. Como es de dominio público, según el anuncio del presidente electo, Irma Sandoval Ballesteros será la próxima secretaria de la función pública del gobierno entrante. Estará, como lo hemos platicado, en una posición clave para combatir uno de los problemas más agudos que padecemos, la corrupción. Le deseo mucha suerte en esta enorme responsabilidad que afrontará con el conocimiento que le ha brindado su trabajo académico. Pero no todas son ausencias. Quiero anunciar el regreso a tiempo completo de Francisco Valdés Ugalde, quien fungió como director general de la Flaxo México durante ocho años. Bienvenido de vuelta y felicidades por el trabajo realizado en esta importante institución. Volvamos a las cifras. ¿Qué es lo que nos dicen? Sin duda que tenemos una planta de investigadoras e investigadores consolidada, madura, con trayectoria y experiencia probadas, con un alto grado de formación académica y reconocimiento a su trabajo. Este reconocimiento se aprecia en los diversos premios y distinciones en los, de los que fueron merecedores las y los colegas durante el año que se informa. En conjunto, integramos uno de los centros de investigación más importantes del país. El saldo, por tanto, es positivo. Pero enfrentamos un reto mayor ya advertido por las administraciones anteriores y que debemos reconocerlo tendremos que afrontar en los siguientes años, su envejecimiento. En comparación con las, últim, do, las últimas dos gestiones, Hemos avanzado lentamente en este terreno a pesar de los importantes esfuerzos realizados al respecto. Solo para aportar un dato comparativo con el que ya les di, hacia mediados de 2013 la edad promedio era de 61 años, mientras que hoy, cinco años después, es de 62.5. En la reunión pública del viernes 8 de junio planteé el tema en el marco de la convocatoria 2018 del subprograma de retiro. Percibí preocupación razonable y comprensible de varios colegas que se sintieron aludidos, además de incertidumbre sobre el futuro inmediato. Por los datos señalados, un número significativo de colegas podrían ser partícipes de este pro su programa en caso de que se abra la séptima etapa en 2019. Si bien no es mi convicción ni mi papel presionar a nadie a considerar su retiro como lo indiqué entonces, es importante sensibilizarnos sobre el tema. En los próximos meses daré pasos en esa ruta por lo pronto dejo para la reflexión dos elementos en primer término el retiro voluntario no implica la anulación de la actividad académica quien así lo desee podrá seguir investigando y publicando quizás más libre de ciertas obligaciones toca a mi gestión reducir la incertidumbre al respecto y generar los incentivos internos adecuados para transmitir estas posibilidades dentro del instituto segundo el, el mencionado su programa tiene otra cara muy generosa a mi entender, porque abre oportunidades para los jóvenes que quieren comenzar una carrera académica en el marco del CIJA. Todos compartimos la preocupación por el relevo generacional en nuestro instituto. En ese tenor no podemos desligar de la reflexión una cara de la otra. Parte fundamental para el desarrollo de las actividades sustantivas del instituto es el personal técnico académico. En el instituto contamos con 24 adscritos a los departamentos de biblioteca, cómputo, difusión y publicaciones principalmente. De ellos, 11 son mujeres y 13 hombres, con edad promedio de 51 años. El 50% del personal está por debajo de los 49 años. Todos tienen formación universitaria, uno doctorado, ocho maestría y 15 licenciatura. Gran parte son titular A, seguida de titular B, titular B y asociado C, y una clara mayoría tiene nivel C del pribe en el marco del CIJA, en los próximos meses estaremos en posibilidad de contratar a un o a una técnica académico más, adscrito al Departamento de Difusión, área que ha crecido en demanda y requiere de más personal. Está en curso una invitación que está en la página, en el sitio web, para recibir solicitudes y seleccionar al mejor perfil de acuerdo con las necesidades que hemos detectado. Si bien el promedio de edad no es preocupante en el sector de los académicos, de los técnicos académicos, trabajaremos para anticipar su envejecimiento. Cabe señalar que en la convocatoria 2018 del mencionado subprograma se inscribió Patricia Martínez Omaña, jefa del Departamento de Cómputo durante 16 años. En los próximos meses se despedirá de esta que fue su casa laboral durante 47 años. Sinceramente le agradezco su dedicación y entrega a nuestra entidad académica, a la función que desempeñó durante varios lustros y, por qué no decirlo, por haber dado este difícil paso. Mil gracias a Patricia, le esperan muchos años más para disfrutar de la vida. En el Plan de Desarrollo Institucional propuse tres proyectos que están claramente orientados a reforzar el relevo generacional. Este lo he considerado como uno de los temas prioritarios para los siguientes años, en tanto que en él se define el futuro del instituto en buena medida. En este punto hemos dado el primer paso. La Comisión para la Agenda de Investigación CAE, a la que me refería al comienzo, se constituyó en la sesión de Consejo Interno el 24 de abril de este año. Debo resaltar que su aprobación fue fruto del consenso y el convencimiento de que resultaba fundamental impulsar esta tarea con una sólida base de legitimidad. Para lograr este objetivo, realicé una consulta con las y los investigadores del Instituto a fin de que aportaran nombres para ser considerados por el Consejo. A partir de una lista de 35 nombres proporcionada por 32 colegas, se seleccionaron los más adecuados según sus trayectorias y experiencia en el amplio marco de las ciencias sociales. La comisión quedó integrada por colegas de indudable prestigio. A ellas y a ellos mi agradecimiento por aceptar participar en esta tarea tan relevante para nuestra vida institucional. La CAI fue instalada el 14 de mayo pasado y ha comenzado su labor con entusiasmo y déjenme decirlo, alto espíritu de colaboración. Esperamos tener resultados este año de los cuales daré cuenta puntual. En mi apreciación, la integración de este colegiado fue un proceso abierto y la designación de sus miembros estuvo basada en sus méritos académicos y experiencia profesional exclusivamente. Era necesario que así fuera por el bien de la materia que tiene asignada. Un paso significativo en el relevo generacional es la llegada en los últimos años de seis investigadores y un investigador quienes inyectan fuertes dosis de energía a nuestro entorno y aportan nuevas perspectivas a nuestro trabajo académico. He puesto especial atención en que cuenten con un ambiente propicio para realizar sus actividades académicas y que adicionalmente participen de la vida institucional, una beta que es preciso incentivar en los colegas de reciente ingreso. En esa línea les puedo comentar lo siguiente. Primero, He sostenido reuniones con ellas y con él en tres ocasiones con el objetivo de conocer sus intereses y concretar proyectos a corto y mediano plazo. También los he recibido por separado para comentar dudas puntuales y preocupaciones generales, como sus recontrataciones y el proceso a seguir en sus futuros concursos de oposición abiertos. Segundo, crearon y registraron un seminario institucional que ha sesionado de manera continua este año. El título es indicativo de sus intereses y de la importancia de su presencia en el Instituto perspectivas de la investigación en ciencias sociales, al que han invitado e involucrado a otros colegas del instituto, asunto de la mayor relevancia para su integración a la comunidad académica. Además, por separado, organizaron otro par de seminarios y una de las investigadoras participa en uno ya existente. Y propusieron, en conjunto con otros colegas, seis reuniones académicas que forman parte del programa institucional de reuniones académicas 2018. Tercero, he promovido su incorporación a distintos cuerpos colegiados del instituto, aspecto que no debe ser ajeno a nuestras labores académicas. Junto con las y los nuevos investigadores, los becarios postdoctorales del UNAM se han constituido en un pilar para nuestras actividades académicas. Por la demanda de lugares y la relevancia que han adquirido para la discusión colectiva aquí y en otras entidades del subsistema de humanidades, se ha requerido ajustar la forma en que los seleccionamos y priorizamos el orden de preferencias. Para tal efecto, como me comprometí, reactivamos la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Becarios Postdoctorales, órgano que ahora no solo debe ser un vínculo efectivo entre los asesores y los becarios, sino un coadyuvante en la valoración y evaluación de los proyectos de investigación que se postulan. En esa dirección, el Consejo Interno aprobó el Acuerdo para la Evaluación de Solicitudes del Programa de Becas Postdoctorales del UNAM, en el que se establecen los términos de la reactivación de dicha comisión cuya tarea principal consistirá en hacer una primera revisión anónima de los proyectos para facilitar el trabajo de los consejeros. La comisión fue integrada posteriormente y ya participó en la evaluación de solicitudes de becarios para el periodo 2018-1. 3. Los pendientes de la gestión institucional. Entre las actividades planteadas en la gestión institucional hemos avanzado en la creación de dos de las tres instancias colegiadas que propuse en el plan la CAI y la Comisión de Ética. La CAI no es solo es una instancia que por disposición de nuestro reglamento interno debe crearse con cada nueva gestión, sino que tiene un papel fundamental en el relevo generacional, como lo he dicho antes, porque posibilitará la definición de temas que proyectarán a nuestra entidad académica en la siguiente década en la UNAM y quizás más allá de sus fronteras. El relevo se verá reflejado en ocho nuevas contrataciones mediante el SIJA de ahí su relevancia y la obligación de realizar una integración cuidadosa como ha ocurrido. La Comisión de Ética del instituto, del instituto es una instancia inédita resultado de las modificaciones al Código de Ética de nuestra universidad. Por el pulso de la realidad de nuestra entidad académica se ha vuelto una necesidad que precisa de atención. En esa línea, en su sesión del pasado 5 de junio, el Consejo Interno decidió solicitar a la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades de esta universidad, con base en el reglamento que la rige, asesoría a fin de elaborar una propuesta para integrar nuestra comisión. El Consejo designó como enlace a dos consejeros, quienes tendrán la responsabilidad de entablar comunicación con la comisión del subsistema y preparar la propuesta. Ya recibimos respuesta positiva a la solicitud, lo que esperamos reditúe favorablemente en la aprobación de nuestra comisión en los próximos meses. El reglamento de ingresos extraordinarios del Instituto es otro pendiente de la gestión institucional. Este documento es una respuesta, sin duda, a las observaciones de las auditorías celebradas en el Instituto, como ya lo mencioné. Las observaciones ahí contenidas, así como la revisión exhaustiva de los reglamentos de ingresos extraordinarios de otras entidades académicas de nuestra universidad, han sido la base para la elaboración de una primera propuesta de reglamento que será sometida a consideración del Consejo Interno para su aprobación en los próximos meses. Desde luego, nuestro reglamento no irá más allá de lo establecido en la norma general de esta universidad. La intención del reglamento propio es señalar criterios precisos para la gestión y administración de proyectos externos en los que podrá participar el instituto, que en todo momento garanticen el cumplimiento de la normatividad universitaria. A la par, será elaborado un manual de procedimientos que facilite la comprensión de la normatividad en la materia y desglose puntualmente los pasos a seguir a la comunidad académica interesada en proyectos por ingresos extraordinarios. En este tema informo que desde que tomé posesión se han firmado seis convenios de colaboración y están en proceso otros seis con diferentes instituciones públicas. Derivado de ello, el instituto obtuvo ingresos extraordinarios por un total aproximado, lo digo yo acá, de 6.800.000 pesos distribuidos en convenios, estudios, proyectos, diplomados, donaciones, bases de colaboración con otras dependencias de la, uni de la universidad y venta de publicaciones y suscripciones subscri a la revista mexicana de sociología. Es de particular importancia el proyecto Los jóvenes del milenio, capital social y espacio público urbano ante el 19S, en el que participan cuatro investigadoras de este instituto y cuya gestión quedó a cargo de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de la Opinión, UDESO. El proyecto fue resultado de la convocatoria abierta por el Comité Científico para Reconstrucción y el Futuro de la Ciudad de México a partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado en coordinación con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Se firmó ya el convenio de colaboración y antes del término de la presente administración de la Ciudad de México el proyecto deberá haber concluido. 4. El desafío de las publicaciones. La principal actividad del instituto, la investigación, adquiere sentido mediante la publicación de resultados. La comunidad académica muestra la intensidad de su trabajo a través de la expresión escrita de sus abstracciones, ideas, explicaciones, interpretaciones, reflexiones. En este rublo es donde se localiza la principal evidencia de lo que hacemos como entidad académica, de la suma integrada de nuestros esfuerzos colectivos e individuales. Ciertamente es aquí donde encontramos los principios de nuestra vitalidad. Pero también hay que decirlo, es donde reside uno de nuestros principales desafíos. Durante este año, en el instituto se publicaron 14 libros y 4 números de la revista mexicana de sociología, una de las más prestigiadas publicaciones periódicas en México y América Latina. Se encuentra en proceso editorial el número 4-2018 y está por salir el número especial suplemento sobre los sismos en el país, el cual reúne colaboraciones que desde distintas perspectivas disciplinarias se concentran en comprender estos fenómenos. El próximo 19 de septiembre haremos la presentación oficial de este número. Con él conmemoraremos lo ocurrido en septiembre del año pasado, de una manera similar a como lo hizo la propia revista en relación con el terremoto de 1985, en el número 2 de abril-junio del 86, que llevó por título ese número, sismo, desastre y sociedad en la Ciudad de México. Adicionalmente a la producción editorial del instituto, la comunidad académica publica los resultados de sus investigaciones de manera individual o junto con otros colegas en otros espacios de la propia universidad o fuera de ella. En 2017 publicamos 84 libros, 37 de autoría única, 10 de coautoría y 37 coordinados o cocoordinados. 138 capítulos de libro, 84 artículos científicos arbitrados y 23 no arbitrados, total de 107. Como podrá apreciarse, la salida más importante la representa la publicación de libros y capítulos de libros. En esta materia hemos avanzado en uno de los dos proyectos que propuse, propuse en el plan de desarrollo institucional, el libro electrónico e-book en formato EPUB. Al respecto, he encargado al departamento de publicaciones un plan para que podamos programar progresivamente la migración al formato electrónico. Este plan comenzará con una prueba de seis libros editados recientemente, de hecho ya tenemos uno, que es el que ustedes están viendo ahí, y de resultado exitoso el ejercicio se reproducirá con otros más. Desde luego, procuraremos que esta vía no excluya de entrada el interés de quienes quieran seguir disfrutando del placer de tener un libro entre las manos, como es mi caso. Pero la opción estará abierta y mientras más la conozcamos, seguro mayor número de colegas se inclinarán por ella. Cabe decir que si tenemos éxito con este proyecto, será posible avanzar en dos grandes problemas que tenemos desde hace varios años, el costo de la edición empresa y la distribución limitada de nuestra producción. Mi optimismo en esta materia tiene varios sustentos, no los voy a aburrir con todas las razones. Les comparto uno que quizás los entusiasme como a mí. El repositorio universitario digital del instituto contiene en versiones PDF. Los libros de la comunidad del instituto publicados los últimos años, solo los que no son coeditados. Está pensado como un instrumento de administración de nuestros libros, principalmente que permite su acceso abierto en 102 países mediante tres modalidades, visitas, visualizaciones y descargas directas de los libros. Daré solo datos de estas últimas, de las descargas. En 2014 tuvimos 8.013 descargas y a la fecha llevamos 22.644. El potencial que esto representa para nuestra entidad académica es sorprendente, porque la proyecta de manera casi inmediata con, sal, tan, tan, con tan solo poner a disposición un libro en un sitio web. En otro tenor, quiero comentarles que esta edición del Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, la novena, fue declarada desierta. El jurado, integrado por académicos de reconocido prestigio de este instituto y de otras instituciones, consideró que los trabajos recibidos, cito el fallo, no cumplían de manera cabal con los criterios de evaluación de un artículo científico. Fin de la cita. A raíz de una serie de cinco observaciones que hizo el jurado, con el mejor ánimo de precisar las reglas y enfocar la participación a profesores e investigadores consolidados, el Consejo Interno emitió ya la convocatoria para el décimo premio, haciendo los ajustes que consideró pertinentes. Esperamos que haya un ganador para el próximo premio. Cinco. La necesaria articulación entre docencia y formación de recursos humanos. A nuestra principal actividad, la investigación, se suma a su necesario complemento, la docencia. Compartirán la idea de que la transmisión del conocimiento no solo se logra mediante las publicaciones que editamos o en las que nos invitan a participar, o bien en la variedad de eventos que organizamos, sino también en la formación de alumnos en los tres niveles, así como en la participación en tutorías. Es un punto sensible desde hace varios años y lo seguirá siendo con el relevo generacional que está en marcha en la universidad y en el instituto. Entre 2013 y 2017 hemos sostenido una tasa alta constante de participación en docencia. Un promedio de 81% de investigadores imparte docencia. No obstante, a pesar de que cuatro quintas partes de los colegas dan clase, imparten clase, una gran mayoría lo hacemos en el posgrado. En 2017, de los 150 cursos que impartimos, casi el 70% eran en ese nivel, 78% si descontamos diplomados y especialidades. Hay buenas razones para ello, quizás la más sólida, el vínculo que ahí se puede generar con la investigación es más franco de lo que puede ser en licenciatura. Sin embargo, tenemos que repensar la prioridad y acercarnos más estrechamente a este último nivel, la licenciatura. En posgrado somos participantes en cinco programas antropología, ciencias de la administración, ciencias de la sostenibilidad, ciencias políticas y sociales y urbanismo. Es en políticas en donde concentramos nuestra presencia más activa, tanto en docencia como en tutores registrados en los correspondientes padrones. Para dar un dato revelador, tenemos registrados como tutores a 72 colegas en políticas, 17 en administración, 16 en antropología, 14 en urbanismo y 8 en sostenibilidad. Nuestra participación en el primer posgrado, por distintas razones, no se compara con los otros. Una parte destacada de esa participación es nuestra presencia en los comités académicos de los respectivos programas, mediante los representantes electos por la comunidad académica y los institucionales. En cuanto a los primeros, se eligieron dos en el posgrado de Políticas en las Orientaciones de Sociología y Ciencia Política, pendientes desde el año pasado, y en el posgrado de Antropología se eligieron los dos que estaban en funciones. En lo relativo a los representantes institucionales, incorporé a cinco jóvenes investigadoras contratadas por el CIJA como mis representantes ante los comités, con el objetivo de destacar la importancia del relevo generacional para el instituto y como parte de la estrategia para involucrarlas en la rica vida colegiada que tenemos en la universidad. En este rubro hemos avanzado en dos de los tres proyectos que propuse en el plan. En primer lugar, establecimos un trabajo de coordinación con las representaciones electas e institucionales de los posgrados que he mencionado. Esto ha implicado a lo largo del año realizar siete reuniones, una con todas las representaciones de todos los posgrados, a fin de transmitirles esta idea y compartir puntos de vista sobre cómo mejorar nuestra comunicación y desempeño, y seis reuniones con las y los coordinadores de cada posgrado y sus respectivos representantes. En todas ellas, en todas las reuniones y con todos los coordinadores, hemos encontrado disposición para reforzar vínculos y receptividad a nuestras propuestas. Una de esas propuestas es el segundo de los proyectos que hemos puesto en marcha, los eventos de acercamiento entre los alumnos de reciente ingreso a los posgrados y las y los investigadores del Instituto. Ya celebramos uno con el posgrado de urbanismo el 27 de abril y estamos haciendo gestiones para celebrar las restantes con los otros posgrados en el inicio del ciclo escolar. De hecho, la siguiente semana tenemos dos y les daremos aviso en los próximos días. La idea es hacer de esta iniciativa una práctica cuando menos anual en la que los estudiantes conozcan físicamente el instituto y se enteren de las líneas y proyectos de investigación. La intención es clara, mostrar quiénes somos, qué hacemos en diálogo directo a efecto de que los alumnos consideren los cursos registrados por nuestra planta académica y a las y los investigadores como potenciales tutores o miembros de comités tutores para ser sugeridos a los comités académicos respectivos. Antes de concluir, me gustaría hablar brevemente de un tema que ha afectado a nuestra comunidad en los últimos meses. Me refiero a una serie de robos de autopartes y pertenencias en vehículos estacionados en el instituto que han causado preocupación. Como lo ha expresado el rector de nuestra universidad varias veces, no somos ajenos al entorno de inseguridad que vive el país. En el Consejo Interno se ha transmitido esta preocupación en un par de ocasiones y de forma individual por distintos medios me lo han expresado algunos colegas. Aunque para nuestra fortuna no es un fenómeno generalizado, me queda claro que no se puede minimizar. Su desatención nos puede crear una crisis posterior. Desde Semana Santa hemos puesto en marcha una serie de medidas que han sido de conocimiento público mediante comunicados de la Secretaría Administrativa. Además, para reforzar la seguridad de la zona, hemos contado con el apoyo eficaz y oportuno de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria mediante la Dirección General de, Prote de Prevención y Protección Civil. A la par, reactivamos la Comisión Local de Seguridad, en donde hemos discutido este asunto, así como lo relativo a protección civil, y ya nos hemos puesto de acuerdo en varias acciones. Una de esas acciones es el cierre de la franja perimetral de colindancia de los estacionamientos del Instituto de Investigaciones Económicas y el nuestro. Luego de platicarlo con el director de esa entidad académica y de hacer las gestiones necesarias ante las instancias universitarias competentes, estamos a un paso de obtener la autorización. Esperamos que esta medida contribuya a disminuir los hurtos que hemos padecido. Estoy cierto que el cierre de espacios no es la mejor solución pero dadas las dificultades del entorno, representa una alternativa viable en el contexto presente que es necesario explorar. Un poco de agua para las palabras finales. La fortaleza de nuestro instituto, como lo señalé en el plan, se finca en su historia. En 2020 cumplimos 90 años y en su pluralidad. Pluralidad por los temas que en él se desarrollan, por las disciplinas que conviven. Y las más de las veces colaboran y por los campos de conocimiento que guían su quehacer. Pluralidad también porque en nuestra entidad académica coexisten opiniones diversas, posturas divergentes sobre los más diversos asuntos y desde luego identificaciones basadas en posiciones compartidas. No obstante, a pesar de esta manifiesta diversidad, las convergencias existen, son más comunes de los que creemos y en la práctica son las que le dan unidad a nuestra acción. Si alguna imagen se aproxima a este escenario, es la de islas bañadas por el mismo mar y con corrientes comunicantes, para usar la metáfora del escritor David Miklos. Finalmente, lo que nos une a todas y a todos como archipiélago, ese gran mar que nos congrega, es nuestro instituto. Además de estos rasgos, el instituto tiene prestigio por el nivel académico de sus investigadores, por la calidad de las obras que publica y, en general, por la producción científica de alto nivel que año con año genera. Es, como todo espacio de nuestra universidad, un lugar privilegiado de generación y transmisión del conocimiento que nos corresponde apreciar y preservar. La libertad de decir y pensar, de escribir y opinar, de discutir y criticar son el fundamento de nuestra actividad. Creo firmemente que en que ese es un patrimonio compartido que nos corresponde fortalecer y cuidar hoy más que nunca, como estudiosos de la realidad política y social, pero primordialmente como universitarios que somos. Agradecimientos. Ahora sí ya termino. Antes de finalizar, quisiera agradecer al coordinador de humanidades, doctor Domingo Alberto Vital Díaz, su apoyo y acompañamiento en este primer año de trabajo. Ha sido receptivo a mis preocupaciones y coadyuvante en la resolución de problemas que se me han presentado. A él le agradezco y a su equipo de trabajo, sus secretarios administrativo, académico, técnico y a su secretaria jurídica. Agradezco también a todo mi equipo de trabajo al cual ya me referí al comienzo de la lectura de este informe. Desde luego, a las y los investigadores y técnicos académicos, con quienes de distintos modos y en distintos tiempos he tenido oportunidad de escuchar sus opiniones, sugerencias y críticas, todas valiosas para mejorar la toma de decisiones y fortalecer nuestra convivencia. A quienes integran los cuerpos colegiados del Instituto, una parte indispensable para mantener la calidad académica y un adecuado desempeño laboral. A los trabajadores de base, con quienes hemos sostenido desde el comienzo una relación respetuosa y de colaboración. Finalmente, no seré tan sentimental, perdón, como el año pasado, aunque no al último a mi esposa, Georgina, créanme que si ella no estuviera a mi lado, yo no estaría aquí frente a ustedes. Y a mis hijos, Axel y Alexis, mis dos pequeñas joyas, tan solo por el hecho de existir. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. gracias. Bueno, les dije que no quería ser tan sentimental, pero casi no cumplo. Bueno. Retomo mi papel de moderador y le cedo la palabra al doctor Vital Díaz. Nuevamente le agradezco su presencia, por favor. Muy distinguida y apreciada comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales, planta académica, planta administrativa, planta de trabajadores de base. Saludo también con mucho gusto. Eh, para mí es un honor saludar a quienes han encabezado las labores del instituto en los últimos años, al doctor Julio Labastida, Martín del Campo, también coordinador de Humanidades, al doctor Manuel Perlo Cohen, al doctor Carlos Martínez Azad, a la doctora Rosalba Casas, al doctor Ricardo Posas Orcasitas y por supuesto siempre con un enorme gusto y admiración al doctor Pablo González Casanova gusto eh, poder dirigirles estas palabras. Saludo también a Jorge Carmona, presidente de Comexo, a Roger Bartra, eh, emérito del instituto. El instituto tiene seis eh, eméritos y eh, es de celebrarse también la presencia del de doctor Gilberto Jiménez, quien eh, fue distinguido, como ustedes saben, por el Consejo Universitario de nuestra Universidad Nacional, con precisamente la distinción de investigador emérito. A propósito del Consejo Universitario, también saludo a la Química Hortensia de Santiago, quien nos acompaña el día de hoy, eh, memoria viva del Consejo Universitario, y quisiera comentar a esta comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales que se encuentran aquí presentes, y agradezco mucho su asistencia. Eh, Directores del eh, subsistema de humanidades: el doctor Mario Rueda, director del ISUE, el doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la doctora Georgina Araceli Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, el doctor Mario Ruz, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, quien acaba de ser distinguido por, con el don, doctorado honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchas felicidades, señor director. Eh, la doctora Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Me parece muy importante su presencia porque es una manera también de mantener el diálogo entre las distintas entidades que conforman este importantísimo subsistema. Saludo también en este diálogo al que ya ha hecho referencia el señor director entre quienes eh, se retiran, en, en, en quienes van y, y salen y regresan por encomiendas específicas, muy honrosas, al doctor Francisco Valdés Ugalde, también eh, bienvenido de vuelta. Eh, quiero felicitar al señor director por este eh, vibrante, brillante y muy bien expuesto también, tanto en su exposición oral como en la exposición visual informe de labores, que eh, con gran sensibilidad y puntualidad, precisión, eh, ha dado cuenta de una serie de temas que han eh, importado, que importan y que han inquietado y, y siguen inquietando a la comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales. Es normal, este, digamos, esta permanencia de una serie de inquietudes, de, de ideas, de eh, propuestas porque se trata de una comunidad extremadamente dinámica. Eh, también es cierto, hay que recordar, que el instituto está por cumplir eh, 90 años. Eh, en algún momento lo definí como un instituto insignia. Cada una de las entidades del subsistema de humanidades puede tener, por una razón o por otra, el carácter de insignia, eh, en el sentido de buque insignia, de flagship, se podría decir también. Eh, pero es el Instituto de Investigaciones Sociales quien, ya simplemente por razones históricas, por ser la primera entidad de investigaciones del subsistema de humanidades, quien eh, eh, por muchos aspectos eh, nos puede dar pautas muy, muy importantes. El Instituto de Investigaciones Sociales es, permítanme ustedes decirlo, un microcosmos de organización social e incluso de sociedad. Si bien, como ustedes saben, a Alain Touraine de pronto la, la noción de comunidad no le parecía tan importante como la noción de sociedad, a mí me gusta la noción de comunidad porque lleva la idea de algo en común, de tener algo eh, compartido. Y aunado a la gran diversidad y riqueza de áreas, e incluso de generaciones, generaciones que están trabajando en, un, en una misma entidad, en un mismo espacio físico, eh, al mismo tiempo, esta diversidad puede eh, aspirar y lo puede hacer cotidianamente eh, a un trabajo de comunidad. Es uno de los aspectos que este instituto insignia nos puede enseñar sin lugar a dudas. En ese sentido, y considerándolo también un microcosmos de organización social, eh, el hecho de que, como bien lo ha dicho el señor director, Observar la normatividad y enriquecerla también es un aspecto muy, muy importante. En ese sentido, celebro los trabajos que han realizado ustedes para hacer posible el reglamento de ingresos extraordinarios del Instituto de Investigaciones Sociales. Celebro también el hecho de que estén trabajando en su comisión de ética. Quiero comentar a esta comunidad que la comisión de ética del Subsistema de Humanidades ha dado eh, respuesta puntual a las inquietudes, preguntas que ha formulado eh, una de las personalidades, una de las personas que forma parte de esta eh, comunidad. Y lo seguirá siendo. En ese sentido también saludo la presencia del doctor Guillermo Estrada, secretario académico de la Coordinación de Humanidades, quien eh, eh, ha trabajado muy intensamente para eh, aportar... Eh, ideas, reflexiones en torno al eh, tema de la ética. Eh, también celebro el hecho de que la comunidad del instituto esté haciendo reflexiones al respecto de la ética. Son bienvenidas desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista también eh, práctico. Y también en esta dinámica de personalidades que se van, personalidades que regresan. Saludo también, me uno al saludo a la doctora Luisa Paré y felicito a la comunidad del instituto por haberle rendido un homenaje, un justo homenaje a quien eh, ha dedicado una parte importantísima de su vida eh, personal, emocional, eh, subjetiva y objetiva eh, al instituto, a la investigación en áreas del, del instituto. Y en efecto pasa sin lugar a dudas a otra etapa eh, de su eh, trabajo productivo. Quiero también comentar que he buscado, en la medida de las posibilidades, participar en algunos de los trabajos que hacen ustedes. Eh, me honró mucho eh, participar en la presentación del libro La violencia en México a la luz de las ciencias sociales de los doctores Gilberto Jiménez y René Jiménez. Eh, es un tema extremadamente importante, como lo comenté hace exactamente un año. El instituto tiene frente a sí enormes desafíos porque la sociedad mexicana, la realidad contemporánea en su conjunto es sumamente desafiante y uno de los temas es, en efecto, el tema de la violencia que eh, muchas veces, por desgracia, eh, toca a nuestras puertas. Quiero comentar a ustedes a propósito del trabajo también teórico que han desarrollado eh, los filósofos eh, Félix Guattari y Gilles Deleuze hablan de que la filosofía antes que nada crea conceptos. Esta tarea de crear conceptos le es inherente a cada una de las disciplinas eh, y no está en ese sentido fuera la disciplina, las disciplinas que ustedes investigan aquí. Eh, los conceptos de seguridad ciudadana, por ejemplo, propuesto por el doctor René Jiménez. Quiero comentar a ustedes que también ha sido muy enriquecedor el diálogo con el doctor Luis Astorga con respecto a eh, los alcances de cada uno de los conceptos relacionados con seguridad. Todo esto en el marco de eh, la instauración del acuerdo de creación por parte del señor rector de nuestra Universidad Nacional autónoma de México, del Seminario Universitario de Seguridad Ciudadana, en el sentido de eh, un espacio de transversalización de las reflexiones en torno a este tema de extremada importancia. Y en el marco también de la organización interna, eh, que ha sido muy dinámica y que ha tenido estaciones muy, muy importantes en los últimos años para el instituto, celebro también la constitución de la Comisión para la Agenda de investigación. Quiero decirles a ustedes que sientan, por favor, el apoyo de la Coordinación de Humanidades, por supuesto, en sintonía con la eh, dirección del instituto, para eh, cualquiera de las tareas que eh, tengan que ver con aspectos de ampliación de la investigación, mejoramiento de la investigación. Tenemos varias áreas de oportunidad muy interesantes, avances también muy muy importantes. Y eh, quisiera decirles en lo personal específicamente que si eh, requieren de algún tipo de diálogo, apoyo, en fin, intercambio de ideas para eh, su productividad en general, eh, cuenten también con la coordinación de humanidades. Hay un, digamos, hay una preocupación. Eh, permanente el Consejo Técnico de Humanidades por eh, apreciar, valorar, entender, comprender el trabajo que realiza cada una de las mil personas que forman la parte de la planta de investigadores y también eh, los 600 técnicos académicos. Permítanme decirles a ustedes que el portal Human Index, que es una base, más que una base de datos, es una plataforma de presentación del trabajo que realizan ustedes, eh, tiene el mandato de eh, terminar este mismo año la presentación de los perfiles de técnicos académicos del subsistema. Eh, quiero también decirles a ustedes que eh, eh, hay varios temas eh, eh, muy, muy importantes, ya lo ha dicho el señor director también, en efecto el seminario universitario de educación superior se va a convertir por decisión del señor rector de nuestra universidad en programa universitario de educación superior. Como ustedes saben, eh, el día de hoy, esta tarde, eh, encabezada por el señor rector, un, una comisión, un grupo de personalidades va a presentarle al presidente electo de México una agenda de trabajo en términos de investigación. Eh, la universidad ha encabezado a 70 instituciones de educación superior para elaborar a lo largo de más de un año y recogiendo las reflexiones que ya se habían hecho en 2012 eh, para presentar eh, a la nueva Administración Federal todo un proyecto de investigación y en ese marco el tema de la educación superior es extremadamente importante. Entonces es de celebrarse también esta oportunidad para hacer más visible el trabajo que realizan ustedes en, eh, en términos de educación superior. Eh, investigadores de este instituto como el doctor eh, Humberto Muñoz eh, eh, han hecho este tipo de trabajo en relaciones que ustedes conocen muy bien. Quiero también felicitar eh, a la revista mexicana de sociología, por supuesto, a la doctora Yolanda Meyenberg, eh, al comité editorial de la misma, por eh, el trabajo realizado para mantener este órgano de difusión del conocimiento eh, en, digamos, en la mente, en la vista de quienes por muchas razones se interesan en los trabajos que realizamos. Eh, tuve la oportunidad de ver de las, algunas de las reflexiones que hacen ustedes y que hacen invitados a, a la revista y encuentro, por ejemplo, que hay una, una reseña de un trabajo de la doctora Marta Judith Sánchez, eh, un, una investigación reciente. A propósito de revistas, quisiera decirles a ustedes que también quiero agradecer las aportaciones que han hecho ustedes a la revista de divulgación de la coordinación de humanidades del subsistema de humanidades, Encuentros 2050. Menciono, por ejemplo, el artículo que nos entregó Raúl Trejo sobre un tema eh, primordial, entre tantísimos temas, es el tema de la televisión. En este contexto quiero comentarles a ustedes que... Eh, también por decisión del señor rector se ha creado la Dirección General de Divulgación de las Humanidades para contribuir de una manera más sistemática a la divulgación del trabajo que realizan ustedes cotidianamente. En ese sentido también les quiero pedir no solo que participen en la, en la, en la revista Encuentros 2050, en la colección también de divulgación, cuadernos de la, de la Coordinación de Humanidades Coordenadas 2050. Que nos enriquezcan con sus reflexiones en torno a cómo podemos colaborar más intensamente en la divulgación de las humanidades. Quiero saludar también al doctor Hubert Gramont por el enorme trabajo que representa, eh, como bien lo ha dicho eh, el señor director, enfrentar el desafío de las publicaciones. En efecto, es un desafío y es un desafío cotidiano. Y es de celebrarse, entre muchísimas otras cosas, el hecho de que haya aumentado tanto el número de descargas de las publicaciones de ustedes. Eh, no me resta sino eh, felicitar a la, a la comunidad entera, al trabajo que ha realizado el director del instituto, eh, la Secretaría Académica, la Secretaría Administrativa y Técnica, los distintos departamentos en esta enorme dinámica de este año que ha sido importantísimo y por supuesto se anuncia también un año por muchísimos aspectos eh, como un auténtico laboratorio social eh, y político por las muchísimas cosas que están pasando todos los días, literalmente todos los días en nuestro país. Es muy importante eh, escuchar a ustedes eh, con respecto a sus investigaciones, a sus puntos de vista y también a las perspectivas que nos puedan dar para entender muchos de los fenómenos que se están presentando. Quiero comentar también que el doctor Héctor Castillo Bertier se ha acercado a la Coordinación de Humanidades para ver si todos los esfuerzos de investigación que se realizan con respecto a determinadas poblaciones, en este caso la población eh, juvenil, eh, extremadamente vulnerable de México, como bien lo sabemos, eh, investigaciones de ustedes, trabajo, experiencia cotidiana y experiencia administrativa también, puede aportar una serie de elementos desde el Instituto de Investigaciones Sociales para eh, 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 los tiempos que se avecinan con las estadísticas que ustedes están presentando. Eh, a propósito de estadísticas, de demografía, eh, no quiero dejar de saludar el trabajo de la doctora Verónica Montes de Oca. Y de la doctora Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas, ella, eh, también en un diálogo entre importantísimas entidades, para el tema de población y envejecimiento pasado, presente y futuro de la investigación sociodemográfica. La idea de reflexionar sobre tres grandes marcos de referencia temporales, pasado, presente y futuro, resulta sin duda alguna muy, muy, muy importante. Y. Eh, no me resta también sino decir que me uno a la evocación, a la emotiva evocación por la partida definitiva de la doctora Teresita de Barbieri. Estuve también en el homenaje que se le rindió a ella y eh, eh, con motivo de su fallecimiento. Y quisiera terminar con unas palabras precisamente de una de sus reflexiones, Mujeres y Vida Cotidiana, que si bien es una investigación de 1984, nos invita simplemente al escuchar estas reflexiones a ver en estos 35 años, 34 años transcurridos, cuánto ha cambiado también, cuánto se ha enriquecido o cuánto no se ha podido enriquecer nuestra reflexión sobre uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo, que por supuesto es el tema de género. Nos dice Teresita de Barbieri, la problemática femenina tiene una especificidad propia que va más allá de los aspectos estructurales, es decir, de conocer la función y sus contradicciones. Supone también indagar en los medios superestructurales y políticos en que se desenvuelven las mujeres y cómo los distintos grupos sociales se expresan al respecto de ellas. Una bienvenida también al diálogo entre las distintas generaciones que conforman este instituto. Ese diálogo entre generaciones es, sin lugar a dudas, un profundo... Enriquecimiento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todas y a todos, y habrá acá fuera un pequeño bocadillo para compartir. Muchas gracias y nos vemos pronto.